¿Cómo va, galera? ¿Todo bien? Vamos, un poquito la cámara. Vamos, acá. Recién terminamos de entrenar. Hoy día, miércoles, solo de lucha, borrada, sino de competición. Metimos primero, metimos unas buenas luchas. Thank you.
Y ahora nada, yendo a casa, a descansar, a comer algo. Dentro de 1 o 2 horitas vuelvo a dar la clase de Nuji. Así que nada, a pleno ahí con la galera, con los pibes. Estábamos hablando los torneos que se vienen. Estamos ahí hablando, estamos en tratativas de una lucha pactada en junio. Creo que cualquier campeonato, torneo que requiera entrenamiento, requiera tiempo, preparación, bueno, ya creo que todos saben lo que implica practicar, viajar, competir, jiu-jitsu, esto lo... Creo que el resultado de todo el entrenamiento, de todo el sacrificio que uno hace en cuanto a la dieta, al mismo entrenamiento, al cansancio, al poco descanso que uno tiene porque tiene una vida aparte también, tiene trabajo, familia. Creo que toda la práctica y el tiempo que nos lleva a prepararnos para un torneo termina en un resultado que bastante satisfactorio. En lo personal lo tomo de esa manera. Me exige día a día. Y chicos, una de las cosas por la cual quiero compartir, quiero mostrarles entrenamientos, nada, mostrar un poco lo que hago, lo que hacemos en Coac, mostrar un poco de eso. Quiero mostrarle un poco del jiu-jitsu de la Patagonia, de acá del Río Grande, que es donde yo vivo. Quizás capaz, o más de uno, no sabe geográficamente dónde está ubicado, pero lo voy a mostrar en algún momento. Por acá, no sé. Vamos a ver cómo hacemos para mostrarles dónde queda Río Grande. Bueno, chicos, y quería agradecerle ahí a todos los pibes ahí que se coparon, que mandaron mensajes, que apoyan esta idea. Ahora les voy a pedir que dejen en los comentarios o me manden a mi Instagram, a mi WhatsApp, algo para hablar y crear contenido y tratar de tener alguna interacción con ustedes. Tengo amigos en muchas partes, así que me gustaría que podamos charlar de algo, ¿sí? Así que vayan tirando algunos temas, algo que les interese, algo que quieran compartir, preguntas o lo que quieran, chicos. Bueno, galera, acá por tomar un café, algo que siempre hago antes, durante y post-training. Nada, creo que la cafeína es algo indispensable para el entrenamiento, sobre todo si son días largos, entrenamientos intensos. A mí me ayuda un montón para poder rendir y tener buenos trainers. Igual llega los jueves, viernes y se complica un poco. Hablando de jueves, mañana le voy a estar mostrando un poquito de la rutina que vamos a comenzar a hacer con Jeremías, con Maya, con los chicos que están entrenando en el CEPAR. El CEPAR es el Centro de Rendimiento Deportivo de la provincia de Tierra del Fuego. Así que estamos entrenando ahí, tenemos seguimiento de los profes, que la verdad son una masa. Buen día, galera. Pasamos acá por la academia.
un rato a tomar un café. Así que vamos a esperar la llamada de Jere, el mensaje de Jere para ir a meter físico. Así que arrancamos el día, galera. Físico de la pelea. Thank you.